Buen día, chicos. Bienvenidos a mi clase de principios de procesos empresariales. Veníamos hablando de la organización en el video anterior. Hoy vamos a hablar de la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es cómo la organización implementa a través de su dirección el bienestar, la comunicación y el procedimiento ante sus diferentes áreas. Entonces, la dirección entre la alta dirección. ¿A qué hace referencia eso? La alta dirección tiene que buscar la manera que sus áreas trabajen en conjunto, que trabajen con comunicación, que trabajen asertivamente. Es más, que no se consideren áreas independientes, porque todos trabajamos en una misma empresa. Entonces, inclusive se está buscando que ya no se llamen áreas, sino fuerzas de trabajo conjuntas. Eso es lo que se está buscando hoy en día en la alta dirección, que todos trabajen para un mismo bien. Administración financiera. La dirección está buscando hoy día que la administración financiera trabaje en conjunto con las otras áreas. ¿Por qué es tan importante la administración financiera? Buscan que todas las áreas de financiera tengan su propio presupuesto. Entonces, es desde la dirección que se establece el presupuesto para las otras áreas para que financiera trabaje acorde con ellos. Producción. Que salió un pedido extra, no vamos a perder el pedido porque financiera no pudo presupuestar eso o no estaba dentro del presupuesto. No vamos a pedir un pedido que nos solicita un cliente. No, toca desde la dirección que dé la orden para que producción la ejecute y financiera autorice esos recursos. Entonces vamos observando que en el comportamiento organizacional de la empresa no somos áreas independientes, todos trabajamos para un mismo fin. La dirección debe mantener una investigación aplicada al funcionamiento de su empresa. Entonces ellos deben de evaluar si el proceso que se está implementando a través de financiera, producción, operaciones, está siendo eficaz o debe de tener otro método. Entonces para eso tiene que mantener una investigación constante en sus procesos de actualización. La dirección siempre tiene que estar al pendiente de las actividades de la empresa para así poder ejecutarlas mediante un buen procedimiento. Por ahora, chicos, es todo. Nos vemos en un próximo video. Que tengan buen día.